Muy buenas a todos, gracias por estar viendo este video. Hoy vamos a estar viendo el tema del revelado de un archivo RAW en Affinity Photo. Bien, el revelado RAW lo vamos a hacer en una de las 5 personas de Affinity Photo, en este caso en la persona revelado. Vamos a abrir el archivo con el cual vamos a trabajar y vamos a ver las características de esta persona. Cuando abrimos un archivo RAW, Affinity Photo automáticamente nos pasa o nos abre este archivo en la persona revelado, ¿no? Vamos a ver que acá no vamos a tener todas las mismas herramientas que en la persona foto, bien, sino que vamos a estar un poco más acotados porque hay cosas que son específicas de esta persona. La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta mano, es bastante fácil de explicar. Simplemente me voy a poder desplazar de un lado para el otro, ¿tá? En la fotografía con esta herramienta. Con comando 0 vuelvo a encajar la fotografía en pantalla. La herramienta de lupa para acercar. Bien. Ojos rojos. Voy a poder eliminar los ojos rojos en el caso que esté fotografiando personas. Si hayan sido sacadas con flash. Y la primera herramienta bien que vamos a ver es la herramienta de eliminación de manchas, ¿no? En la cual yo voy a poder eliminar pequeñas manchas que hayan en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una mancha del sensor, ¿sí?, que me está afectando el cielo. Es algo bastante común en algunas cámaras de fotos. Vamos a agrandar un poquito el pincel y le doy clic. Y el programa automáticamente me va a buscar una parte en la fotografía que se asemeje y que me pueda mejorar o arreglar esa parte, ¿sí? En este caso, este sería el destino de ese arreglo. Hago clic acá, veo que no quedó tan bien, bien, porque me lo mandó, vamos a ver dónde lo mandó, me lo mandó a cualquier lado, ¿tá? Cuando pasa este tipo de cosas, simplemente voy al destino, ven que el mouse cambia la forma del icono y arrastro a un lugar donde crea que va a ser una mejor selección, ¿tá? Vamos a checar un poquito y así voy arreglando estas manchitas que pueda llegar a tener la fotografía, ¿tá?, con la herramienta, ya me olvidé cómo se llama, de eliminación de manchas. ¿Tá? Por lo general lo hace bien, ¿tá? A veces el programa nada, se confunde o no sé qué es lo que le pasa y nos manda a cualquier otra parte y no nos arregla como nosotros queremos, ¿no? Esto también me sirve para algún granito o algo en caso de que esté arreglando algún rostro, pero en este caso lo más recomendable es hacerlo en la persona foto y en la parte de separación de frecuencias, ¿tá? O bueno, con el método que a ustedes más les facilite. Esto es para algunos casos puntuales que pueda resolverlos acá mismo en esta persona de revelado, ¿tá? Bueno, estas dos herramientas las voy a explicar un poquito más al final, ¿tá? Estas tres herramientas que en realidad vienen de la mano. La herramienta recortar, vamos a aplicar bien todas sus funciones. Primero que nada, vamos a ver la visualización de esta misma herramienta. Yo puedo poner ninguna, ¿tá? En este caso no me va a mostrar absolutamente nada, solamente los tiradores de los cuales yo voy a poder agrandar o achicar esta imagen. Tercios de la cuadrícula, que me va a dividir la imagen en tercios para, bueno, yo poder acomodar capaz que un poco más armónicamente la imagen. Y lo mismo con la espiral dorada o en diagonales, ¿no? A mí, por un tema de comodidad o de acostumbramiento, yo prefiero tenerlo en los tercios de la cuadrícula. En el modo, si lo tenemos sin restricciones, yo voy a poder recortar esta imagen en las dimensiones que a mí me plazca, ¿no? Si pongo con relación al aspecto original
independientemente del tirador que yo esté moviendo, me va a respetar las proporciones originales. Bien. Vamos de vuelta al principio. Y en relación del aspecto personalizado, yo voy a poder poner las dimensiones que... la relación de aspecto, perdón, que yo quiero colocarle a la imagen. Y por último, el nuevo muestreo. En este caso, yo voy a poder recortar la imagen a una medida, a la medida que yo quiera, ¿no? Yo quiero recortar esta imagen, no sé, una fotografía de 13x18. Entonces, bueno, le ponemos 18 centímetros del lado más largo, 13 centímetros del lado más corto. Creo que lo hice al revés. No, está bien. Y a, no sé, a una resolución de 300 píxeles por pulgada. Y después simplemente acomodo la imagen como yo quiero, ¿tá? Dentro de esto, de la fotografía. Una función que acá no se ve, ¿tá? Es la de oscurecer, que lo único que hace es... me oscurece el área que va a ser recortada de la imagen, ¿tá? Yo prefiero dejarla activada por una cuestión de practicidad y que, bueno, que me muestra al ojo lo que voy a estar recortando en el momento. Relación de la original. Y después tenemos los ajustes preestablecidos, en los cuales, que es esta tuerquita acá, en los cuales ya Affinity Photo me da un montón de relaciones, ¿tá? Que automáticamente le doy clic y ya me cambia a esa proporción. Por ejemplo, si yo quiero subir esta imagen a Instagram, vengo a la proporción 1:1, ¿tá? Que es una proporción cuadrada, y ya me deja esta proporción cuadrada la fotografía. Yo la acomodo donde quisiera y después, apretando Enter, tendría esta relación. Yo no quiero una relación cuadrada, sino que quiero una relación con respecto al original. Así que vamos a dejarlo por acá. Ay, no, espera, que no me gustó cómo quedó. Ahí va. Relación con respecto al original. Así que vamos a quitarle este lado. Vamos a centrar bien la imagen. En este caso, a mí me gusta más centrado. Es una foto que fue sacada para que fuera centrada en realidad. Y más o menos ahí me gusta, el primer tercio que sea, el tercio superior, perdón, que sea cielo, al igual que los costados, ¿tá? Y los dos tercios centrales, esto que se centre en el árbol, ¿tá? Ahí me gusta que quede así y le doy clic. Le doy enter, perdón, y ahí queda. La herramienta de equilibrios de blanco acá me va a cambiar la colorimetría de la fotografía de modo automático. Bien. El equilibrio de blancos, para explicarlo rápidamente, bueno, acá se ve un poquito en el icono, ¿tá? Vamos, corresponde o tiene que ver con el tema de la temperatura del color, ¿tá? Nosotros, cuando sacamos fotografías, la cámara me puede calibrar automáticamente o no, ¿tá? Eso yo lo voy a decidir, el tema de la temperatura del color, ¿tá? Las temperaturas más altas van a corresponder a tonos más fríos y las temperaturas más bajas van a corresponder a tonos más cálidos. El balance de blanco va a ser el opuesto, ¿tá? Entonces, si yo quiero corregir el color de esta fotografía, voy a tener que buscar un tono neutro, ¿tá? Esto es importante, voy a tener que buscar un tono neutro. En este caso, un tono neutro vendría a ser un gris. ¿Tá? Si tuviera, por ejemplo, en una vereda, una fotografía de una ciudad en una vereda, podría hacer clic ahí y la fotografía va a tomar ese como tono neutro y a partir de ese tono va a recalibrar el color de toda la fotografía. En este caso puede ser esta nube, ¿tá? Que es bastante gris, y le doy clic acá a la nube y me estaría cambiando la colorimetría de la foto, ¿tá? Como la foto estaba un poco amarillenta, además lo que hace los programas y las cámaras de fotos también es decir, bueno, esto está muy amarillo, le voy a dar el contrario, lo voy a dejar más azul, ¿tá? En este caso está bueno ya mostrar estas tres herramientas de acá arriba, ¿tá?
que es en donde me muestra el antes y el después de la fotografía, ¿tá? Que son herramientas bastante útiles de utilizar. La primera simplemente me muestra la fotografía original con la que estoy trabajando y las modificaciones que le voy haciendo. En la segunda me divide la pantalla en la mitad, en donde me muestra lo que estoy haciendo y cómo estaba en un principio. Lo bueno de esto es que yo puedo moverlo de un lado al otro para poder ver el antes y el después por zonas. ¿Tá? Ahí ven cómo cambió la colorimetría, inclusive acá las manchitas que tenía. Y el tercero me muestra las dos imágenes, este, en simultáneo, el antes y el después. Ahí dice una macana. Y acá tenemos. En el caso del balance de blancos, yo prefiero dejarlo como estaba y hacerlo de manera manual. Bien, vamos a ir a los ajustes de Affinity Photo. Y en la primera parte tenemos la parte de la exposición. En la exposición yo voy a poder aumentar la exposición de toda la fotografía y voy a poder disminuir la exposición de toda la fotografía. Esto me va a afectar todas las tonalidades por igual. Esto funcionaría como los diafragmas de mi cámara de fotos. El punto negro me va a afectar todas las zonas oscuras de la fotografía. ¿Bien? ¿En dónde? Me va a oscurecer más o me va a aclarar más todas las zonas del negro. ¿Está? También me está afectando la parte de las nubes. ¿Está? Esto es importante. Y el brillo me va a aumentar el brillo de toda la fotografía o disminuirlo. Voy a explicar medio rápido y después vamos a hacer la corrección. Bueno, contraste aumenta o me disminuye el contraste. Vean cómo va cambiando también el histograma a medida que yo voy cambiando una cosa a la otra. La claridad, está bueno que yo la haga acercándome a la fotografía. Lo que va a hacer es darme una especie de contraste local, aumentando lo que es la textura. Está buenísimo usarlo, pero con ciertos reparos, porque me puede arruinar una imagen. Esta herramienta sí es ácido y es totalmente usada y abusada. ¿Ven cómo cambia la imagen con lo que es la claridad? Bueno, en saturación puedo aumentar lo que es la saturación de la fotografía o dejarla en blanco y negro. Y aquí tengo chiquita la pantalla. Y la intensidad va a aumentar la intensidad o bajar la intensidad de aquellas tonalidades que están en menor proporción. El balance de blancos, acá es donde yo voy a poder hacer el tema de la colorimetría que estábamos hablando de esta herramienta de modo manual. Bien. Si yo aumento, me queda la foto más amarilla, y si bajo, me queda la foto más azulada. Esta es la temperatura del color con el que yo le saqué en la cámara. Y con el tema del matiz, bueno, este es si quiero corregir la foto en respecto a los verdes y a los magentas. ¿Cómo funciona esto, chiquilines? De una manera fácil y rápida de explicarlo, si yo tengo mucho azul en una foto, voy a ir hacia el lado de los amarillos, hacia el lado contrario. Si tengo mucho amarillo en una foto, voy a ir hacia el lado de los azules, ¿tá? Y la parte del matiz funciona exactamente igual. Si yo veo que la foto está muy o tiene como una tonalidad bastante verdosa, voy a ir más hacia los magentas, ¿tá? Que este color es magenta, para contrarrestar ese verde, y viceversa. Si yo veo que la foto está muy magenta, voy hacia el lado de los verdes para poder contrarrestar, ¿tá? Y por último, la parte de sombras e iluminaciones.
Acá las sombras, en una primera instancia podemos decir que es lo mismo que la primera herramienta que vimos, que se llamaba punto negro, pero no, me va a afectar únicamente las sombras, ¿no? Yo acá puedo aumentar las zonas de sombra y veo que recupero bastante, pero vemos que prácticamente lo que es la oscuridad de las nubes no me las toca, ¿no? Que la otra herramienta sí me toca bastante toda la fotografía, ¿no? O caso contrario, bueno, lo oscurezco. Y lo mismo con las iluminaciones, ¿no? Me va a afectar las zonas de las iluminaciones o altas luces y me lo va a poder o aclarar o traer con mayor detalle. Bien. Bueno, ahora vamos a poner todo esto en práctica para arreglar y revelar esta fotografía. Esto es un poquito a gusto y un poquito a criterio también, ¿ah? O sea, dale una misma foto a 10 personas diferentes y vas a tener 10 fotos completamente diferentes, ¿ah? Porque va a depender también un poco el gusto y el criterio de esas 10 fotografías. Entonces, acá en exposición, ¿tá? Yo prefiero siempre ir desde las flechitas, ¿tá? Y yo creo que por ahí medio puntito subexpuesto está mejor, ¿tá? Esto está bueno porque yo lo descliqueo y veo cómo era también el antes y el después. Es como una especie de esto, ¿tá? Pero esto me muestra el cambio únicamente que le hice en esta sección de los ajustes, ¿no? Me gustó el punto negro, vamos a capaz que oscurecerlo un poquito más y vamos a bajar un poquito el brillo, ¿no? Así entra la foto y solamente con los ajustes de exposición ya hemos hecho este cambio, ¿tá? Ahí vemos cómo el cielo va viniendo, ¿no? Vemos cómo estaba el histograma y cómo toda la parte de las altas luces y medios tonos se van más hacia el centro, ¿tá? Bueno, y obviamente que la parte de las sombras se va perdiendo más al histograma. En este caso vamos a aumentar un poquito el contraste, vamos a darle 10% de contraste y vamos a ir aumentando la claridad. Pero tampoco me quiero pasar. Vamos a darle un 20% de claridad, ¿no? Vemos cómo queda el cambio con la claridad. Voy a aumentarle un poquito nada más la saturación. Y quizás que un poco más la intensidad. Vamos con la temperatura del color, ¿tá? Yo quiero que este cielo esté un poquito más azul, ¿no? O sea, si bien es un atardecer, yo quiero que este cielo esté un poquito más azul. Entonces ahí sí vengo con el tirador y sin pasarme, ¿tá? Porque acá ya queda espantoso, pero quizás que por ahí ya me está gustando más, ¿tá? Todavía queda algún reflejito medio amarillito, pero tiene ese azul que me gusta, capaz que le doy un poquito más amarillo, pero apenitas ahí, ¿tá? En este caso el matiz no lo toco, la veo bastante bien con respecto a estos dos colores. Y acá en sombras, yo acá podría o rescatar las sombras, que en realidad esto no me aporta nada, o sea, no me estaría aportando nada en la fotografía, ¿tá? O sea, esta fotografía fue sacada para que fuera un contraluz, pero bueno, o sea, podría dejarlo así, pero yo prefiero quizás dejarlo un poquito más oscuro. Bueno, después que dije que prefería dejarla así, me gustó como quedó esto acá, pero bueno, vamos a dejarla en un contraluz. Y las iluminaciones vamos a bajarlas un poquito más, voy a darle tanto, ahora acá un 5%, y las iluminaciones vamos a dejarlas un poquito más. Ahí. Vamos a darle un 40%. ¿No? Así estaba y ahí quedó. Ven que es un cambio
sotiga, ¿tá? Como una última cosa que le estamos dando. Acá podemos ver cómo entró la fotografía y cómo la estamos dejando. Ahora vamos a pasar a explicar el funcionamiento de estas herramientas, ¿tá? De la herramienta de superponer pintura. Esta herramienta me va a servir para poder hacer ajustes localizados. Bien, voy a pintar con este pincel, ¿no? El tamaño y la dureza lo puedo ir agrandando o achicando. Y yo digo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esto quiero que en esta zona, vamos a hacer una prueba, que en esta zona tener detalle. ¿Tá? Veíamos que cuando teníamos detalle en esta zona también aparecía detalle en el árbol, ¿tá? Pero vamos a suponer que no queremos. Entonces empiezo a pintar. Vamos a hacerlo medio rápido, capaz que medio chancho también. Entonces vengo y voy pintando toda la parte de abajo con esta máscara roja. No es que la foto vaya a quedar roja, chiquilines. Seguimos. Perfecto. ¿Va? Entonces, ahora voy a poder trabajar únicamente las zonas estas en donde yo hice esta pintura. ¿Va? ¿Ven que me marca todo en cero, ¿no? Y por ejemplo yo puedo venir acá y en sombras venir y decir, bueno, vamos a aumentar o disminuir, no me está haciendo caso, pero bueno, también tiene que ver un poquito el ajuste anterior que le hice, que le maté bastante la sombra, ¿no? Pero bueno, ahí veo cómo me está recuperando esta parte. No vamos a hacerle ningún cambio en realidad, porque no estaba como estaba. Pero, muchas veces utilizamos esto y después capaz que queremos hacerle algún cambio general a la fotografía y es como que nos queda trancado. Y acá es donde tenemos que ir a la última pestaña, la pestaña de superposición, ¿tá? En donde tengo el maestro es la fotografía general, la fotografía de la que partí. Y acá tengo esta superposición de pincel. Esta superposición de pincel es la que le acabo de hacer acá. Si yo quisiera arreglar otra parte, bien, vamos a suponer que quiero arreglar esta parte del cielo, hacer una nueva superposición, tengo que venir acá y poner añadir superposición de pincel. Y ahora voy a poder pintar esta parte del cielo, por ejemplo, ¿no? Y hacer un nuevo arreglo, ¿no? Yo no es lo que quiero, así que vamos a eliminar estos dos y seguimos en la parte de objetivo. Bueno, una cosa que no dije es que, bueno, si yo pinto acá, por ejemplo, y después veo que me pasé en alguna parte, en la parte de borrar elimino las partecitas que me quedaron mal y acá puedo hacer un degradado en lo que es la superposición. Acá en la corrección del lente está bueno tenerlo activado. Ven que si yo lo desactivo, la imagen como que se curva, ¿tá? Todo el lente siempre tiene imperfecciones y esto automáticamente me lo está corrigiendo, ¿tá? Así que la parte de corrección del lente, si el programa no lo hace automáticamente, está bueno que vengamos nosotros y lo hagamos manualmente. Acá en perfeccionamiento de detalles, si yo veo que la imagen tiene mucho ruido, aumentaría el tema de la luminancia. Y si quiero que tenga como un poquito más de detalle, voy aumentando el radio y la cantidad, ¿tá? Y acá tenemos tres opciones más, que es la parte de curvas, blanco y negro y dividir tonos. Bien, la parte de curvas, yo voy a poder manejar las curvas acá mismo. Yo esto prefiero hacerlo más que nada en la persona foto, pero bueno, para la muestra vamos a
bajar un poquito el negro, ¿tá? Que no sea tan negro. Ven acá el histograma, cómo esto viene para acá. Bien. Esto es en realidad que ya no tengo más información de negro, entonces pasa esto, ¿tá? Entonces lo que me hace es que queda como medio lavadito, como ese tono medio lavadito que a mí en particular me gusta bastante y le da como otro acabado. Blanco y negro, bueno, si yo quisiera trabajar esta foto en blanco y negro, activaría esto y podría ir cambiando a los diferentes colores para darle mayor o menor contraste. No lo quiero hacer. Y en dividir tonos, esto está bastante interesante, ¿tá? Y yo le puedo adjudicar una tonalidad a las iluminaciones y una tonalidad a las sombras. Por ejemplo, bueno, esto acá ya está en rojo. Si yo le aumento la saturación de las iluminaciones, ven que toda la parte de luces, a medida que aumento la saturación, se va tiñendo de ese rojo, ¿no? Yo voy cambiando el color y va cambiando ese color, perdón, esa iluminación, iba a decir. Nada, yo le voy a poner un poquitito más de azul, un 5%, y las sombras las voy a dejar ahí quietitas, ¿no? Un poquitito más de azul, capaz que ahí veo el antes y el después. Ven que es apenitas el cambio, pero se nota, ¿no? Bueno, y acá ya estaríamos habiendo revelado la fotografía. Vemos el antes y el después, ¿tá? Partimos de una foto bastante fea en realidad, y logramos rescatar bastante de esta fotografía. ¿Que se le puede hacer más? Sí, obviamente, siempre se le puede hacer más, ¿tá? Pero en ese caso tendremos que ir a la persona foto. Bien. Bueno, una vez que terminamos con esta foto, bien, lo que tenemos que hacer es, en el botón de revelado, hacerle clic y automáticamente ya nos lo abre en la persona foto, ¿tá? En donde, bueno, podemos seguirle añadiéndole ajustes, ¿tá? Que nosotros queremos, o podemos venir y guardar. En este caso, para guardar las fotografías en Affinity Photo, tenemos que ir a archivo, exportar. Acá vamos a tener todos los formatos pero un montón de formatos en las cuales nosotros podemos exportar esta fotografía. Si la queremos seguir trabajar en Photoshop, por ejemplo, podemos venir y guardarla en PSD. ¿Tá? O si la queremos guardar en PDF. En este caso yo la quiero para las redes sociales, o vamos a suponer que la quiero para las redes sociales. Entonces, bueno, nada, la voy a guardar en JPG y voy a decir, bueno, el tamaño más largo, ¿tá? En este caso, como es 4500 y este es 3000, este es el lado más largo, voy a decir, bueno, la voy a guardar en 2100, ¿tá? Podría ser 1500 también sin ningún problema, y en calidad le voy a poner 90. ¿Ah? Si lo pongo en calidad 100, me lo va a guardar en varios megas y lo único que está haciendo es añadirle un peso innecesario a mi fotografía en el caso que yo quiera subir a las redes sociales, ¿tá? En el caso de que yo en la parte de recortar le hubiera añadido dimensiones, esto no lo toco, directamente voy a exportar, ¿tá? Le dejo los valores que tiene acá y directamente le pongo exportar. En este caso, como no le añadimos ningunos valores, sino que simplemente respetamos la proporción, le añado 2100 píxeles, que es un tamaño grande, pero no habría problemas, y 90, y le pondría exportar, ¿tá? Y en ese caso me guardaría esta fotografía en una calidad muy buena para redes sociales. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado, que les haya servido esta demostración, no sé si se llama un tutorial, pero bueno, esta demostración de cómo funciona. Y nada,
no, si les gustó, díganmelo y estaré subiendo más videos. En este caso nos vamos a centrar un poco más que en la persona foto y bueno, todas las cosas que podemos hacer en una fotografía. Nos vemos. Adiós.